sesión con la proposición no de ley del Grupo de Ciudadanos y tiene la palabra el señor Del Campo. Están cambiando todo, están cambiando la sociedad, están cambiando la economía y todos estos cambios son muy buenos, nos están llevando al mayor, la época de mayor prosperidad económica y social de nuestra historia, pero es cierto que también todos estos cambios, la globalización, como digo, las nuevas tecnologías, la digitalización, pues también está creando nuevos problemas y nuevas necesidades, ¿no? Y estamos viendo cómo todos estos avances, sí es cierto que están dejando fuera a una parte de la sociedad, lo que los economistas llaman insiders y outsiders, y dentro de estos outsiders, dentro de esta gente que se está quedando fuera, pues están nuestros jóvenes. Y si hablamos en materia laboral, y ya entramos en lo que es la materia probablemente laboral, pues estamos viendo cómo los modelos que hemos tenido hasta ahora, cómo los partidos que nos han gobernado hasta ahora, no han sabido llevar a cabo las reformas necesarias pues para dar solución a todas estas, como digo, a todos estos nuevos problemas y necesidades que están dejando apartados, están dejando fuera una parte muy importante de la población, como son nuestros jóvenes. Y no lo decimos nosotros, son los datos los que están allí. Si hablamos de en materia de empleo, pues vemos como el desempleo, en materia de desempleo, tenemos más de 1 millón de parados menores de 30 años. La tasa de desempleo juvenil en España, según los últimos datos, está en torno al 33%, cuando la media de la Unión Europea está en el 14,6%. Si nos vamos al desempleo de larga duración, aun tratándose de menores de 30 años, vemos como el 35,4% lleva más de un año buscando empleo, o como el 20% de los desempleados menores de 30 años son parados de muy larga duración, que llevan más de 2 años buscando empleo. Pero es que además los jóvenes que encuentran empleo encuentran un empleo precario. Les doy otro dato, el 60% de los asalariados menores de 30 años tiene un contrato temporal, la mayoría de ellos por obra o servicio determinado. Hemos visto y hemos discutido en esta comisión cómo hay una nueva realidad que parte de esta nueva economía, que esa nueva realidad se convierte en que tenemos 6 millones de trabajadores pobres, de trabajadores que aunque trabajan no llegan a final de mes, no llegan al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, y de esos otros 6 millones en la actualidad, donde metemos trabajadores por cuenta propia y trabajadores por cuenta ajena, 4 de ellos, 4 millones, son jóvenes, ¿no? Los mismos datos nos vamos si hablamos de educación, en tasas de abandono escolar, que sigue siendo inaceptable. Estamos en una tasa del 18,2 cuando la media de la Unión Europea es del 10%, ¿no? Muy lejos de países como Francia, como Alemania, como Austria. Y pese a ello, el Gobierno sigue sacando pecho de que es la cifra más baja en la historia de España. Pero, en cualquier caso, esta reducción se ha debido sobre todo a la falta de ofertas de empleo reales como consecuencia de un regreso de la parte de la población juvenil sin titulación que ya no ha podido acceder a esos empleos, ¿no? Igual, si hablamos de tasas de repetición, tenemos una de las tasas más altas de todos los países de la OCDE, o de titulados universitarios, donde el talento, nuestros jóvenes con talento, muchas veces están teniendo que marchar al extranjero, y les doy otras cifras. Una cuarta parte de nuestros titulados no encuentran trabajo, y de los que lo encuentran, pues la mitad de ellos trabajan en algo para lo que no se han preparado, que no tiene nada que ver con su titulación, ¿no? Y ahí estamos nosotros, en medidas que cambien esta dinámica, y por eso hemos traído medidas como, o hemos pactado medidas en el primer momento con el Partido Socialista, también después con el Partido Popular, como el traer un contrato estable que acabe con esa dualidad y con esa precariedad, y iguale de derechos a estos insiders y outsiders, trabajadores con contrato indefinido que ya están dentro, con estos trabajadores temporales precarios, o el incremento del permiso de paternidad, medidas de conciliación, este incremento a un mes del que recientemente yo he disfrutado, porque me incorporo precisamente por disfrutar de este permiso, ¿no? O políticas activas de empleo, el modernizar todas las políticas activas de empleo para que no nos quedemos con ese porcentaje del 2% del que son capaces del que son únicamente capaces de colocar nuestros servicios de ocupación, con ese perfilado estadístico, con ese cheque formación que al final deja la formación en manos de los desempleados para que puedan elegir en qué formarse. Y de esto va, ¿no? De esto va esta proposición no de ley. Lo decíamos esta mañana en el Pleno, pero se lo preguntábamos a la ministra y le decíamos que
pues que aquí no estábamos solos y que Europa nos ha ofrecido mecanismos para luchar contra esta lacra del desempleo juvenil. Nos ha ofrecido un mecanismo muy importante como es la Garantía Juvenil Europea, para la que había más de 8.000 millones y de la que a España le tocaba un tercio de esos 8.000 millones, porque realmente teníamos prácticamente un tercio de todos los desempleados jóvenes de toda Europa, ¿no? Pero la Comisión Europea nos dijo que a finales del 2015 España había utilizado solamente un 2% del dinero de esa Garantía Juvenil Europea. Lo mismo ocurre cuando nos vamos a finales del año 2016, donde nos dio el toque, porque ya nos dijo que éramos el segundo peor país en la utilización de estos fondos, de esta Garantía Juvenil para los jóvenes. Y hemos visto cómo esta mañana la ministra informaba de que ya teníamos acordado un plan de choque para el empleo juvenil, un acuerdo con sindicatos y con patronales, en las que nos ha informado de que se recogía este complemento salarial naranja que nosotros ya hemos defendido, que nosotros ya habíamos pactado con ellos y que incluso habíamos anunciado con la ministra, ¿no? Pero la ministra nos ha dicho que era necesario la aprobación de los presupuestos generales del 2018 para ponerlo en marcha, pero y precisamente por eso desde aquí le queremos decir al Partido Socialista y los grupos que pueden o que sabemos que no están muy de acuerdo con esta medida de fomento de empleo de jóvenes, que salgan de ese no es no a los presupuestos, que no se opongan a los presupuestos de 2018, porque estos presupuestos llevan medidas como esta, pero no solo eso, ¿no? También llevan muchas otras, como 1.200 millones de euros en formación para el empleo o una semana más de los permisos por paternidad, que los mileuristas no paguen IRPF o ayudas a la educación de 0 a 3 años, que son muy importantes, ¿no? No obstante, y dada la importancia de la aprobación de esos presupuestos del año 2018, donde hay una partida de 500 millones para este complemento salarial, sí que venimos, y como les digo, de eso va esta PNL, a decirle al Gobierno que en los presupuestos del año 2017 ya se contemplaba una partida de otros 500 millones para el complemento salarial, por lo que traemos esta proposición no de ley, para que independientemente de la aprobación de los presupuestos del 2018, ya había una partida en los presupuestos del 2017, el Gobierno, y por eso instamos desde aquí de esta misión al Gobierno, tome las medidas oportunas para desde ya poder implementar este complemento salarial que, como les digo, está implementado por sindicatos y patronal. Muchas gracias. Muchas gracias. El Grupo de Ciudadanos incorpora una enmienda, el número 4, a esta proposición. Decir, en todo caso, que la votación se hará no antes de las 5:30, ¿vale? Es decir, que si alguien tiene que salir o algo, se votará no antes de las 5:30. Hay varias enmiendas presentadas, una que es la 1, 2 y 3 también, que la defiende la señora Vidal, el Grupo Unidos Podemos, En Común, Podem, En Marea, que tiene la palabra. Buenas tardes, señorías. Yo, en primer lugar, con todo respeto, entendemos que es una iniciativa que tiene un punto panfletario, en tanto que viene a defender un acuerdo entre dos partidos, más allá de intentar solucionar un problema muy grave que a día de hoy pues atraviesa la mayoría de jóvenes de nuestro país. El compañero se ha referido a algunos datos que yo creo que son relevantes, tanto en términos del porcentaje de paro absolutamente inaceptable que tienen nuestros jóvenes en nuestro país, el porcentaje de temporalidad absolutamente abrumador que tienen la mayoría de ellos. Hace una disquisición esta proposición entre si es voluntario o no voluntario la temporalidad. Yo más bien diría que es una temporalidad resignada, en tanto que no hay una opción diferente para que estas personas pues puedan optar para un trabajo más estable, que probablemente con toda probabilidad es aquello que cualquiera desearía. Una inestabilidad inaceptable, unos sueldos muchísimo más bajos, un acceso a las prestaciones mucho más restringido, nuevas fórmulas que además aún precarizan más la situación en la que están los jóvenes, como puedan ser, por ejemplo, los falsos becarios. Una precariedad que establece no solo una precariedad laboral, sino que deviene una precariedad vital, puesto que atraviesa todas y cada una de las esferas de la vida de nuestros jóvenes. Son trabajadores pobres y lo más preocupante es que las expectativas de mejora de la situación que tienen a día de hoy son dudosas, para ser sutil. Hay que decir, cuando hablamos de esto, que han habido reformas laborales cómplices, reformas laborales que han empeorado sustancialmente la situación en la que están. No
no solo las personas jóvenes, sino también las mujeres, también los hombres, por supuesto, los inmigrantes, etcétera, etcétera, cualquier trabajador o trabajadora de este país. Reformas que van en un sentido de esta palabra que a algunos ahora tanto les molesta, pero que para cuando hablamos de precisamente de reformas laborales, otros pues la aplican con gustosamente, que es la unilateralidad. Es esa facilidad que están proporcionando a los empresarios de este país para que puedan hacer lo que quieran con nuestros trabajadores y con las trabajadoras de este país. Son reformas que adolecen la democracia interna en las empresas, puesto que destrozan la negociación colectiva. Son reformas que destrozan y que restringen derechos. Son reformas, al fin y al cabo, que han hecho polvo a nuestro mercado de trabajo y con ello a los trabajadores de nuestro país, que incrementan la vulnerabilidad y que además convierten a los jóvenes como una especie como de moneda de cambio para los ajustes del mercado, convirtiéndoles así en ese término clásico, si ustedes lo prefieren, que es el ejército de reserva. Miren, la temporalidad, y es bueno que hagamos esa reflexión, quizás aquí en el Congreso de los Diputados, es contraria a los derechos, puesto que cuando una persona está con un contrato temporal, a la práctica no tiene la capacidad de poder ejercer esos derechos que le son reconocidos en el Estatuto del Trabajador o en su convenio colectivo de referencia. Con lo cual, tengamos por lo menos esta reflexión en mente, pues yo creo que es importante, sobre todo cuando estamos hablando de empleo dirigido hacia el colectivo joven. Hablando de garantía juvenil, yo creo que es bueno empezar con autocrítica y decir que la garantía juvenil ha sido un fiasco y un fraude en nuestro país, que no ha funcionado y que además se planteó de forma negativa desde un inicio. Miren, la garantía juvenil nace aproximadamente entre 2012-2013 con una reflexión alrededor de la necesidad de mejorar la capacidad de inserción de los jóvenes y no solo eso, sino también la calidad del empleo. Eso queda trasladado por el Gobierno de España en una estrategia de emprendimiento y empleo joven que en ningún caso refleja esta calidad del empleo y que, por lo tanto, no aborda esta precariedad que atraviesa todos y cada uno de los empleos mayoritariamente que tienen las personas jóvenes. Además, es una garantía que nace vacía y que a día de hoy aún continúa en ello. Se ha convertido en una especie como de jóvenes dando vueltas por la administración como si fueran ratoncillos sin tener programas, en muchos casos, de referencia a los que puedan entrar y los que, por lo tanto, puedan tener una utilidad y que vean reflejado de algún modo pues este programa que efectivamente venía dotado por un porcentaje importante en términos presupuestarios, pero claramente insuficiente en cualquier caso. Por eso nosotros proponemos no solo salir de esta estrategia de emprendimiento y empleo joven que nació tarada y avanzar hacia un nuevo plan de empleo concertado, hablado y dialogado con todos los grupos del Congreso. Estamos a tiempo. Si realmente a todos y todas nos importa la calidad del empleo y la situación que atraviesa a día de hoy la mayoría de los jóvenes de nuestro país, hagamos algo para mejorarlo. Hablemos, negociemos y avancemos hacia un acuerdo de empleo en el que también haya especificidades hacia el colectivo joven. En segundo lugar, nosotros no somos favorables a los complementos salariales. Entendemos que no son paguitas lo que queremos. Lo que queremos son sueldos dignos y entendemos que la responsabilidad de estos sueldos viene por parte de la empresa. Es de traca que nos propongan que a día de hoy tenemos que ser precisamente los trabajadores y las trabajadoras que nos tengamos que pagar nuestra propia miseria y nuestra propia precariedad. Con lo cual, proponemos avanzar hacia un modelo diferente y eliminar este copago de la precariedad, que es lo que significa, al fin y al cabo, los complementos salariales. Y, por último, lo que pedimos también es una evaluación de la garantía juvenil. No ha funcionado. Hagamos autocrítica, veamos en qué puntos podemos avanzar, en cuáles no tiene sentido y cuáles no hemos abordado hasta el día de hoy. Y con esto, gracias. Muchas gracias. Sí, el grupo mixto tiene otra enmienda, la número 5. Señor Martínez Oblanca tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos. Bien, doy por defendida la enmienda presentada por el grupo mixto, a través, en este caso, de los diputados del PDCAT, que están ausentes, y sí me gustaría apuntar en relación con la iniciativa presentada por Ciudadanos, que hace referencia a la que sin duda es una de las grandísimas prioridades de la política española, porque siendo apremiante la necesidad de crear más puestos de trabajo y mejor retribuidos, pues en el caso de los jóvenes es cuestión de emergencia social. Basta señalar que pese a la caída del desempleo a lo largo del año 2017, con una tasa que ha bajado del 26% a menos del 18%, el paro juvenil continúa siendo uno de los dramas de nuestro mercado laboral, porque 4 de cada 10 jóvenes
no trabaja y tenemos del orden de 800.000 jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil. Acaban de decirse cosas muy duras sobre este sistema de garantía juvenil, pero hay que subrayar que el Consejo Europeo, el pasado mes de mayo, pues dio a través de una recomendación continuidad al Programa Nacional de Reformas de 2017 que se está aplicando en España y, por tanto, da continuidad a las medidas de apoyo a los jóvenes. La iniciativa que ha defendido el diputado de Ciudadanos, el señor Sergio del Campo, está fechada en diciembre de 2016, hace un año, y en este tiempo ha habido avances significativos en torno a las políticas de empleo juvenil. Algunos son avances muy recientes, como el principio de acuerdo alcanzado por el Ministerio de Empleo y los sindicatos y organizaciones empresariales más representativas para la implementación urgente del complemento salarial de 430 euros para jóvenes contratados y que formen parte del programa de garantía juvenil. Este fue un compromiso al que la propia ministra Báñez se comprometió en las Cortes Generales y, por tanto, es una buena noticia porque supondrá dar mayores facilidades para acceder a la jubilación parcial y la correspondiente sustitución a través de los denominados contratos relevo. A esto hay que añadir también el incentivo para transformar mediante bonificaciones los contratos temporales en contratos indefinidos y la transferencia de 175 millones a las comunidades autónomas para orientación, formación y ayudas a jóvenes sin cualificación. Que los jóvenes tengan tantísimas dificultades para incorporarse al mercado laboral es producto de la dureza extrema de la crisis económica y financiera que exige precisamente que el gobierno, que todos los gobiernos coloquen el desempleo juvenil en la prioridad absoluta de sus agendas políticas. Los indicadores oficiales más recientes, siendo esperanzadores, no nos liberan de la responsabilidad de mantener el combate contra el desempleo juvenil. Y lo digo además singularmente desde Asturias, porque allí se ha cebado, si cabe, con más virulencia el paro entre los más jóvenes y continúa siendo una triste realidad a tenor de los sucesivos datos mensuales, que habiendo sido buenos para el conjunto de España, continúan subrayando la divergencia de los datos del Principado. En Foro, que apoyamos la reforma laboral y, por lo tanto, nos sentimos partícipes de ese gran objetivo de alcanzar los 20 millones de trabajadores en el año 2020, compartimos la vigente estrategia de emprendimiento y empleo joven, que es un instrumento que trata de dar respuesta a la situación laboral en la que se encuentran muchos jóvenes españoles y que contiene 100 medidas encaminadas a favorecer la inserción laboral, ya sea por cuenta ajena o a través del emprendimiento. Todo ello en el marco de la garantía juvenil y con un amplio abanico de medidas para atender los diferentes perfiles de los jóvenes desempleados. He visto que el propio Grupo Ciudadanos se ha autoamendado, parece que vamos camino de una transaccional, y le quería pedir, señor presidente, ahora que veo a mi compañero y colega del Grupo Mixto, señor Campuzano, que le concediese unos breves instantes para que pueda defender personalmente él la enmienda que presentó en nombre del Grupo Mixto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Marqués Blanca. Seguimos el turno como está establecido. Le corresponde el turno al Grupo Vasco por 3 minutos si está. No hay nadie del Grupo Vasco. Seguimos con Esquerra Republicana Grupo Socialista, señora Peña, por tiempo de 3 minutos ya. No se enmienda, tiene la palabra. Señora Peña. ¿No he escuchado? Qué rápido ha pasado. Pues nada, sí. Muy buenas tardes. En algo tienen razón los autores de esta propuesta. Las políticas activas de empleo destinadas a favorecer la integración laboral de los jóvenes es un auténtico desastre. Hasta el Tribunal de Cuentas Europeo ha denunciado en un informe muy duro que el Estado español es el más ineficiente en la aplicación de los fondos destinados a garantizar un contrato laboral a los trabajadores jóvenes menores de 30 años. Pero hay cosas en las que no tienen razón, porque esta PNL está desactualizada, pues solicita cosas que, a propuesta del Partido Socialista, deberían estar ya puestas en marcha tras la aprobación del Real Decreto firmado hace un año ya, en diciembre de 2016. Y quiero centrarme en por qué no apoyaremos una propuesta que degrada más la vida de los jóvenes trabajadores en este país. Porque no puedo olvidarme que es inasumible el dato de personas jóvenes desempleadas, que es vergonzoso que este Gobierno empuje a los jóvenes a la explotación laboral, a la temporalidad y a la precariedad, y que su gestión ineficaz, hace que solamente el 30% de las ofertas que se realizan a través del sistema de garantía juvenil sean ofertas de empleo,
el 70% restante de las ofertas son de formación, mientras que en la Unión Europea es justo al contrario, el 70% de las ofertas son de empleo. Por tanto, la Estrategia de Empleo Joven y Garantía Juvenil Iniciativa de Empleo Joven es el gran fracaso de este Gobierno. No podemos aceptar, por tanto, el complemento salarial de Ciudadanos. No es una buena idea y lo voy a explicar, porque hay tres razones al menos. El primer error es habitual en la regulación del mercado de trabajo por parte de los partidos de derechas, porque limita sus políticas activas de empleo a subvencionar a los empresarios con reducciones en las cotizaciones, con rebajas fiscales o con ayudas casi directas como la que plantean con este complemento. Pero es que estas políticas de subvención además no funcionan. Un empresario no contrata a un joven fundamentalmente en razón a lo barato que le resulte su salario. Le contratará primero si le necesita y le contratará en segundo lugar si el joven cuenta con la formación y las habilidades útiles para la empresa. El segundo error es grave, porque esta medida premia precisamente a los empleadores que pagan salarios más bajos a sus trabajadores jóvenes. El Partido Popular y Ciudadanos quieren incentivar los acuerdos individuales para rebajar el salario a aportar por la empresa a fin de obtener una compensación pública. Resulta de todas luces injusto pagar con dinero público el salario que no está dispuesto a pagar el empresario que se está beneficiando del esfuerzo del trabajador joven. Y el tercer error, y ya por terminar, tiene que ver con el fraude que supone pagar estos salarios sustitutivos con los recursos que Europa destina a mejorar la formación y la empleabilidad de los jóvenes españolas. Quieren hacer exactamente el camino que los conservadores británicos en el Gobierno ya están desandando. Una de las últimas medidas, de hecho, que tomó Cameron fue la de elevar el salario mínimo, que el Partido de Ciudadanos no quiere hacer, para reducir la factura abusiva de las arcas públicas que estaban pagando en materia de complementos salariales. Iban ya por encima de los 7.000 millones de libras anuales y los resultados estaban siendo un absoluto fracaso. Por tanto, votaremos no a esta proposición, que lo que quiere es precarizar el trabajo y la dignidad de los jóvenes trabajadores de este país. Muchas gracias. Gracias, señora Peña. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra la señora Alberto. Sí, gracias, presidente. Les adelanto, señorías, que nuestro voto será favorable con una adición y será favorable sobre la base de que lo que solicitaban inicialmente de una forma un tanto genérica en su iniciativa el Grupo Ciudadanos son cuestiones en las que el Gobierno del Partido Popular viene trabajando ya e implementando medidas en algunos de los puntos desde la décima legislatura en esta Cámara. Y lo que solicita Ciudadanos en su propia autoenmienda va en la línea de la política del Gobierno. Debemos enfatizar que favorecer la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo continúa siendo una prioridad para España, que requiere de la concentración de los esfuerzos significativos a través de políticas públicas de empleo. Las medidas que se han puesto en marcha están dando buenos resultados. Sin embargo, somos conscientes de que hay que seguir reforzando y acelerando la aplicación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con el fin de continuar mejorando la empleabilidad de los jóvenes y facilitar su inserción en el mercado laboral. Esta misma mañana, la ministra de Empleo trasladaba en esta Cámara los resultados de la política llevada a cabo por el Gobierno. La tasa de desempleo juvenil subió 30 puntos durante la crisis y, gracias a las medidas implementadas desde el 2012, hemos conseguido que esta tasa baje 21 puntos. En este momento, 2.676.000 menores de 30 años se encuentran trabajando y de los 960.000 jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 400.000 tienen empleo, lo cual nos arroja un nivel de empleabilidad del 40%. Con estas y otras medidas, hemos recuperado el 90% de todo el empleo destruido durante la crisis. Y a diferencia de lo que ocurría en épocas anteriores a las del Gobierno del Partido Popular, el empleo que se ha recuperado lo ha sido a tiempo completo. El pasado mes de septiembre, fruto del diálogo social, en la mesa de plan de choque por el empleo joven se acordó un paquete de medidas entre las que hay que destacar algunas: la renovación estratégica de emprendimiento y empleo joven del 2017 al 2020, el programa de formación y transmisión de conocimientos en el empleo a través del contrato de relevo con una nueva modalidad de jubilación parcial que posibilite la formación de trabajadores jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que se incorporen a la empresa sin experiencia ni cualificación previa para este puesto de trabajo. La famosa ayuda de acompañamiento del 80% del IPREM, 430 euros a los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscriban un contrato para la formación y el aprendizaje. El aumento hasta 3.000 euros de la bonificación por conversión a indefinido de dichos contratos para la formación y el aprendizaje. La equiparación del contrato de trabajo en prácticas con el contrato para la formación y el aprendizaje en materia de cotización e incentivos para la conversión en indefinido. La aprobación en coordinación con el Ministerio de Educación de un estatuto de las prácticas no laborales o el Programa Nacional de Orientación, Formación y Ayudas Directas a los Jóvenes sin Cualificación. En definitiva, señorías, tal y como les adelanté al inicio de mi intervención, les reitero el anuncio de que votaremos
favorablemente a esta iniciativa con una transacción que estamos hablando con el grupo proponente. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alberto. Señor del Campo, ¿acepta alguna de las enmiendas presentadas? ¿Alguna transaccional? De acuerdo. Pues seguimos a continuación con la segunda proposición no de ley.